Il Comites Bahía Blanca presenta Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'estero circoscrizione Bahía Blanca. Cari amici, no cabe duda que Italia es un país bellísimo, tanto en lo continental como en sus espacios marítimo e insular. Ese territorio se articula en 20 regiones que alfabéticamente son Abruzzo, Basilicata, Calabria, La Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardía, Le Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, la Toscana, il Trentino Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Veneto y según como reclamamos nosotros, los italianos en el mundo seríamos la región 21 en el ámbito global. Las regiones a su vez están subdivididas en provincias y comunas. Su conformación no se determinaron arbitrariamente, sino por una identidad propia que las distingue por una historia y cultura precedentes desde los tiempos inmemoriales ya anteriores a etruscos, griegos y romanos. Eso se prolonga al arte, a los dialectos y hasta las recetas culinarias. La primera división territorial, como hoy la conocemos, tuvo su inicio con la unidad italiana, con la fundación del Regno d'Italia en 1861. La necesidad de otorgar formas particulares de autonomía a algunos territorios se creó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay 5 regiones que tienen carácter de autónomas con un estatuto especial que les concede 3 potestades: autonomía legislativa solo en 3 puntos particulares y además en lo administrativo y financiero. Estas regiones son Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige, que ya estaban contenidas en la Constitución de la República que entró en vigor en 1948. La 5ª y última que se conformó fue Friuli Venezia Giulia en 1963 durante la tensión con la ex Yugoslavia en la Guerra Fría. Algunas particularidades de las regiones son, por ejemplo, que Lombardía es la que suma más habitantes con 9.967.000 y la de menos, Val d'Aosta, con 124.000 personas. El territorio más grande es el de la región Sicilia, con 25.700 kilómetros cuadrados, equivalente en Argentina con la provincia de Tucumán. Y la más pequeña es Val d'Aosta, con 3.260 kilómetros cuadrados. También Lombardía es la que más municipios y provincias cuenta, con 1.580 y 12 respectivamente. Es interesante notar que de las 20 regiones, solo 3 son mediterráneas: Umbria, Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige, en tanto que Sicilia y Sardegna son islas. Para más información sobre las actividades del Comites y noticias en general, los invitamos a visitar nuestra web www.comitesbahiablanca.com. Il Comites Bahía Blanca ha presentato Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'estero, circoscrizione Bahía Blanca.